pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Palabras de gracia y salvación. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 5. Cuando estamos en un centro comercial o en un restaurante, en el médico o en cualquier otro lugar en el que estemos rodeados de gente, nos es muy fácil escuchar conversaciones ajenas. Observamos a los demás, no quiero decir con esto que vamos poniendo la antena intentando cotillear lo que dicen los demás o cómo se comportan, pero a veces es inevitable. Cuando esto sucede, nos resulta muy fácil determinar si alguien a quien estamos escuchando es alguien educado o no. Es claramente diferenciable la forma y manera de hablar y de expresarse de alguien que es educado de quien no lo es. Y no estoy hablando de tener una carrera universitaria ni de haber estudiado en un colegio de renombre, no. Yo estoy hablando simplemente de ser amable, cortés y atento. ¿Y qué ocurre con nosotros los cristianos? Supón que alguien que no te conoce de nada escucha tu conversación. Y tú no estás hablando ni de la Biblia ni de Dios. Tus formas y tus maneras pueden ser las mismas que las de alguien que vive de espaldas a Dios. ¿O tu gentileza se da a conocer con todos y en todo momento? No estoy intentando plantear convertirnos en unos beatos, cursis o pusilánimes. No, no hablo de esto. Hablo de ser diferentes, de que nuestro hablar y nuestras maneras impartan gracia, que se pueda decir hay algo diferente en lo que él decía y en cómo lo decía. Pablo animaba a los filipenses a que su gentileza fuese conocida por todos. Vivimos en unos días en los que más que nunca el hombre está necesitado de recibir una palabra de gracia, una palabra que pueda llegar a su corazón en una manera directa. ¿Alguna vez pensaste que tal vez el amor sea el camino más corto hacia el corazón del hombre? Muchas son las ocasiones en las que, por causa de nuestros afanes, damos más a conocer nuestros derechos que nuestra gentileza. Así, todo lo que me causa incomodidad es eliminado de mi vida. Todo lo que implique negarme a mí mismo es propuesto para mejor ocasión. Y por descontado, todo lo que implique renunciar a mis derechos es absolutamente inaceptable. Con cosas como estas en nuestras vidas es prácticamente imposible que nuestra gentileza sea conocida por nadie, pues es más posible que no haya gentileza de ningún tipo en nosotros. La corriente de este mundo puede contaminarnos en gran manera. El humanismo, de hecho, tiñe muchos de nuestros entendimientos y nos confunde en muchas de nuestras reacciones. La agresividad que nos acosa cada día, la violencia en la que estamos envueltos, robos, venganzas, traiciones, la mentira que está ocupando uno de los lugares más altos en la sociedad. Es necesario que recapacitemos por un momento si nuestra gentileza está siendo conocida por todos los hombres, o por el contrario, si estamos siendo arrastrados por la amarga corriente de este mundo. Porque los hombres necesitan conocer y escuchar palabras de gracia y de salvación, porque el Señor está cerca.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.